claro que sí. Definitivamente ya no sé qué pensar. Pobre muchacha. Permiso. Ustedes me van a perdonar y a mí me da mucha, pero mucha pena decirlo. Pero se van a tener que convencer de que esta hacienda se ha vuelto realmente peligrosa. A esta pobre criatura le pudo haber pasado algo terrible anoche. Nunca me imaginé volver a ver a Caifás con vida. Ah, pues para que se fije, señorita, volvió. Y nada más ni nada menos que indultado. Eso es un honor. Voy a llamar al hospital, don Tobías. Tiene que saber esto. Muchachos, ¡vamos! ¡Oh! ¿Recuerda la última vez que vimos a Caifás? Usted estaba triste porque no sabía qué le podía llegar a pasar. La vida le dio una segunda oportunidad. Sí. Por lo visto, a veces se puede cambiar un destino que parece inevitable. Por fin puedo decir que fue bello. Y para mí también. Tenía razón. Hacerlo con una persona que te importa es... Eres maravillosa. Tienes que ir. Sí. ¿Y creas que te vas a librar de mí? ¿Y quién dijo que quiero? Hablamos luego. Aló. ¿Aló? ¿Está Camila? ¿De parte de quién? ¿De Elena? No. Ella no vino a dormir. ¿Quién habla? Un amigo de la familia que vino de visita. No. Por favor, búsquela. Seguramente está en su cuarto. Salió muy de madrugada de acá. ¡Ya, muchachos! ¡Ya! ¡Qué rechula! Me quiero ir a mi casa, así que me llevan ya. No, mi amor. ¿Te puedes ir ahorita, cierto? Sí, ¿no te vas a ir? Sí, me voy a ir. Y si ninguno de ustedes me va a llevar, entonces me voy, yo solita. No, adiós. No, espere, que apenas comienza lo bueno, ¿eh? Sí. Además, se me ocurre una cosa. Te voy a nombrar ya mismo oficialmente la diosa de este templo. ¿Qué le parece? Venga. Además, es muy temprano para que la niña se vaya. Sí. ¿Qué te esperes? Que no te vas a ir. Suélteme. No me toques.
No, es que no podemos detenernos ahora. Lo que tenemos que hacer es llegar hasta el final, desenmascarar a la persona que está detrás de todo esto. Con lo que pasó anoche es suficiente. Usted se arriesgó demasiado. No importa, don Alejandro. Me va a perdonar, pero yo pienso llegar hasta el final. Aquí hay muchas cosas que están en juego, por Dios. Su estabilidad, por ejemplo. Usted ha estado muy deprimido, ha descuidado la familia, los negocios, la hacienda. No, hay que acabar con esto de una buena vez. Por favor, no siga buscando lo que no se le ha perdido. Yo quiero hacerlo. Se lo prohíbo, ¿me entendió? No se meta más en esto. Se lo prohíbo. No me pida algo que no pienso hacer. Porque así me golpeen una vez, mil veces, no me importa. Yo quiero averiguar qué es lo que está pasando. ¿La golpearon? En el bosque la golpearon. Eso fue lo que pasó. Diana, dígame la verdad. Porque si esto fue así, estamos hablando de algo muy delicado.